La música electrónica abarca el mundo y te encuentra, te eleva, te cambia. Y en el centro de este mundo sonoro estás tú, junto a la comunidad de Superclubbers, para disfrutar de todo lo mejor del mundo de la música electrónica y ser protagonista. Todo lo encontrarás con nosotros en Vitamina DJ News. Buenos días, buenas noches, quienes hablan John X y estamos en la nueva temporada de Vitamina con el señor Gonzalo D'Angelo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, hemos vuelto y con toda la emoción y bueno, si estuvieron siguiéndonos durante todo el verano a través de nuestro Twitter, de nuestro Facebook o nuestras transmisiones en directo, se habrán dado cuenta de todos los cambios que han habido, así que bienvenidos todos a una Vitamina recargada con todo lo que hay que tener para hacer Super Clubbers. Los extrañé muchísimo. Sí, yo también. Y aparte tenemos para, obviamente, premiar esa dulce espera para que llegara Vitamina nuevamente a sus vidas al señor Adrián Peluche. ¿Cómo andas, Adrián? Muy buenos días, tarde o noche. Qué emoción. Qué emoción, ¿no? Qué expectativa generada. La verdad que sí. Al Pepe nomás, ¿no? Bueno, algo hay que hacer. Por eso mismo. Llegamos acá en Vitamina, quinta temporada, para charlar de equipos, noteros, de notas, entrevistas, de tecnología, noticias locas y de lo que ustedes quieran. Vamos a hacer intrusos en las bandejas. Intrusos en las bandejas. Totalmente, vamos a hacer un virus en tu firmware. Para que te enloquezcas un poco, estamos planteando ya algunos temas, hay algunos temas de opinión que están buenos, de actualidad. Otros temas van a ser directamente de cultura, para aprender de dónde vino todo, cómo llegó y a dónde vamos. Bueno, también va a haber ese tipo de informes. Carlos Arias Carlos también este año va a estar dando sus informes culturales, están espectaculares. Como siempre. Como siempre, este año se los voy a robar también y los voy a pasar en inglés. Así le hago un poquito menos en ese sentido. Obviamente en la versión en inglés también alguna nota de actualidad que les voy a meter, porque ustedes saben que yo sigo en el Twitter un montón de gente. Y unas cuantas fiestas y unos cuantos bolichones por Londres y todo el Reino Unido. Así que siempre van a tener alguna pichicadita de qué anda pasando por ahí. Bueno, esta temporada tenemos un tema nuevo, ¿no? ¿Qué está sonando, Gonzalo? Está sonando entonces el nuevo tema aportado por Pepe Music, DJ Pepe. Entonces se acaba de mandar un temazo y por supuesto le dijimos, nos gusta este tema, ¿nos lo das? Dale. Aparte con cuartero, ¿no? Con cuartero, así que... Alamedas. Perfecto. Y también, aparte de tener Alamedas de música de fondo, al principio tenemos nuevamente... Se me complicó el nombre de Alamedas. ¿No? Alameda. Siempre, te tenemos que preguntar, Pepe, ¿qué es Alameda? ¿Un montón de álamos? Puede ser. Para mí es eso. Puede ser Alameda. Alameda, claro. Puede ser muchas cosas. Puede ser muchas cosas. Habría que preguntarle. Este año también nos acompaña en la locución nuestra queridísima Virginia García Pivic. Así que así nos tiene una vez más con su voz sensual, con su voz alegre, con todo lo que quieran. Nos pone la energía al principio y en cada sección. Así que muchísimas gracias por estar un año más con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Bueno, espero que hayan visto todo el trabajo que hicimos en YouTube, los directos que hicimos por Facebook. Mucho trabajo, Gonzalo, ¿no? Mucho, la verdad que sí. Estuvimos redondeando el estudio. Desarmamos y dimos vuelta a las cosas unas 10 veces en todos estos 3-4 meses. Pero una locura totalmente. Pero quedó todo enchufado y funcionando, que es importante. Por supuesto. Así que bueno, equipamiento nuevo. En cuanto a nombres en los videos, también van a ver que no estamos con toda la parafernalia de micrófonos y cables que teníamos la temporada pasada. Claro. Hemos renovado algunas cositas, así que comprar por internet ha valido la pena. Ha valido la pena. Pedirle cotas a gente que en otros países también. Viaja, la gente viaja y nos trae. Un combo de cosas. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito más el track que tenemos y luego volvemos con parte de lo que es la presentación de este año. ¿Te gusta lo que está sonando? Sí, esto es Alamedas del señor Cuartero y Pepe, DJ Pepe. Nuevamente nuestro tema oficial, viniendo de serio, reincidentes absolutamente. Y es bastante escandaloso, me encanta porque mete banda. Muy lindo tema. Este año buscamos comenzar un tema que fuera bastante escandaloso en realidad, porque siempre veníamos con temas medio tranquilones, dejados, a veces hicimos, este año... Bueno, ¿qué creo que estamos haciendo, Gonzalo? Comencemos con las radios, porque tenemos unas cuantas este año. Totalmente. Vamos a decir que estamos saliendo en South Radio On, desde Argentina, en Orbital, desde España. People FM también nos acompaña desde España. Mix One en Argentina también. Muy Malos Radios desde México. Sónica Peguajó desde Argentina. Mediterránea desde España. Insane Techno desde Colombia. B Radio, por supuesto, una vez más. Solamente con el programa en inglés, pero ahí estamos. Soulfinity desde Australia, también con el programa en inglés. Y estamos grabando todo por primera vez en el país, por ¿no? primera vez en el país. El Centro Cultural de España en Uruguay, entonces, también nos saca a través de su radio online. Ah, y para terminar, no olvidemos que estamos saliendo en Chic Radio desde Asunción del Paraguay. Bienvenidos todos nuevamente. Así que, bueno, vamos a comenzar a decir que tenemos una fiesta para recomendar a la gente. ¡Ulala! ¿Qué tenemos? Aquí tenemos, Adrián. Bueno, y tenemos una fiesta que se viene ahora el 11, que es una Noche Under. ¿Con qué DJ me encuentro?
En principio va a estar Seba Rodríguez. El Bastardo. Mamillo. Calvo. Gadea. Country. Un lineup que promete de principio a fin, verdaderamente, ¿eh? La verdad que sí, un fiestón. ¿Por dónde va a ser la fiesta? Esto va a ser en Montevideo, Mitre, 13-24. Esto es para, obviamente, la gente que está en Uruguay. En Montevideo, particularmente. Porque si no, en otros países no van a ser, te digo, lo sé. Exactamente. Así que, y no olvidarse que hasta el 10 de abril hay promos disponibles a través de la página de Facebook. Búsquenlas, así que se ganan un lindo descuento por entradas anticipadas. Búsquenlo, no se olviden, y también tienen dos o tres RRPP a los cuales les mandan mensajes privados y bueno, arreglan todo lo que tienen que arreglar para no perderse esta fiesta. Y bueno, también estamos en la APP que nos ayuda siempre, que siempre nos da promoción. Manija Sui, gran APP, me encanta, no tengo que entrar a Facebook. Totalmente. Están todos ahí. Inclusive si encontrás una fiesta en Facebook que después la querés tener en memoria, La mandas directamente a manijas.ui y ahí las tenés todas juntas para directamente tener tu mini agenda. Así que si tus amigos no te invitan, nadie te quiere, nadie te llama, no te preocupes. Vos tenés manijas.ui y te vas a todas las fiestas. Muy recomendable la aplicación. Nos vamos un poquito más de música y ya volvemos. Todo lo que sucede alrededor del mundo está aquí, en Vitamina. Llegan las noticias globales. Así que bueno, vamos a comenzar con un temita de lo que fue en Argentina. Bueno, el toque de Depeche Mode, que la gente, ay, venía de Depeche Mode, y de repente... Gran banda. Los últimos discos son horribles, ¿no? Pero está, coordinamos en eso. Cambió su sonido, fue mucho más rock and roll. Vino un nuevo productor y le dijo, hagan esto. Rascar la guitarra de este lado, no del otro. Exactamente. Los sintes siguen estando, Los sintes y la tristeza siguen estando. Es porque sigue estando la cabeza gorda. Y bueno, obviamente, la gente que fue le llegó como un chasco, no todo el mundo, pero particularmente la gente que estaba muy adelante lo vio bárbaro, pero no había pantallas, la gente que estaba atrás no vio nada y no escuchaba casi nada tampoco. Entonces, bueno, tuvo un drama. Hay un grupo, incluso de Facebook, para que le vuelvan la plata a la gente. Después yo pido disculpas también. Bien, para empezar, empezaron bien. Por lo menos pidieron disculpas. Por lo menos pidieron disculpas. Igual, la gente que estaba cerca, lo dice, que en realidad estuvo bárbaro. Que tipo ahí encaró todo. Pero, está. Así, hubo esos dramas. Y debido a eso, charlamos hoy de los problemas que hay en un recital. Porque, bueno, creo que todos acá hemos ido. Los pros y los contras. Sí. Particularmente no sé si va a ser como generales, recitales de rock, no, pero particularmente de tres electrónicos, sí, de bandas electrónicas y eso. Entonces hay una cantidad como de microargumentos genéricos, pero lo ajustaremos a ir a un toque de música electrónica como una banda. Y bueno, así que vamos a empezar con los pros de ir. Entonces... Adrián tiene unos argumentos muy interesantes, dígalo, Adrián. Yo tengo, Victoria Rodríguez, buenas tardes. El por qué no ir a un concierto. Ya empezamos así, ¿por qué no? A ver, dale. Te gritan en la oreja. Y pero es un concierto, estamos todos emocionados y emocionadas. Yo prefiero el DVD. ¿Eh? Yo estoy en la post negativa. ¿Y si vas al VIP adelante? Yo tampoco no, vamos a ser pobres. Vamos al pobre. Vamos al pobre, vamos a estar parados en la parte de atrás. ¿Qué tal si vas a la última platea? Ahí la gente no te grita demasiado. Sí, tampoco es ¿no? nada. ¿Tapones en los oídos? No, tampoco. Es difícil de conformar, Adrián. Pero en general, bueno, es la emoción. Si querés pagar por la diferencia, ya no vamos en plan pobre, te vas a algún país europeo, eso más tranqui, pero viste que la gente festeja distinto. Acá en Sudamérica somos todos chincheros, por más que nos guste hacernos los el linaje europeo. Por cierto que sí me gustaría ir, Kraftwerk. Porque ahí estamos, somos todos viejitos, todos sentados. No concuerdo, ya fui a ver Kraftwerk y lo fui a ver a Argentina. Y la gente empieza a empujarte todo el tiempo, como que Kraftwerk fuera, no sé, Metallica o Slipknot. Nada, es preparada que es Kraftwerk. Ese era otro de mis argumentos del por qué no ir en realidad. Entonces, yo por ejemplo tuve que pedir como, ayuda, sáqueme, y me sacaron para arriba la gente, porque era imposible estar en ese lugar, en la parte, aparte se me ocurrió ir justamente donde está el vallado, lo peor que puede hacer. Porque terminás apretado justamente contra la baranda. Sí, la baranda la tenía mi pecho, ¿verdad? Y la gente que empujaba, que no son 3-4, son un malón de gente, ¿no? Una cantidad de gente. Y al final salí de ese lugar, me sacaron de la seguridad y la gente que me levantó, en serio, te levantaba la gente, me sacaba, muy divertido. Y bueno, y luego me fui hacia atrás, donde había como una gran subida y ahí la vi cómodo. Igual tampoco ¿por qué pajita, ir a un concierto? ¿Por qué ir? Porque hay un sentido de comunidad que no lo vas a tener en ningún otro lado más. La diversión, eso sí, está asegurada. Y bueno, para ver qué tipo de fauna entonces escucha la misma música que vos. A lo mejor haces amigos, y ahora que estamos con redes sociales que antes no había, y ahora te hablas con alguien y decís, ay, pásame tu WhatsApp, y ya estás comunicado. A lo mejor descubrís el amor con alguna fan o algún fan del grupo. Y decís, ojo,
Yo le recomiendo a todo el mundo, antes de usted, de cualquier banda, ¿verdad? Sí, en el crash para esto, por ejemplo, no pese el baño, era imposible salir. A donde una, ese es otro servicio. Una señora al lado mío, agarró una botella. No, más prolijo. Le pasaron lo de seguridad, un envase, ¿cómo es que se llama? Un tetrabric. Gente precavida. De jugo y hizo pichín en ese momento, al lado de todo el mundo. Y los guardias de seguridad no que tienen los piques, ¿eh? Pues yo no entendía, era súper flaca y bajita, no podía salir, bajo ningún concepto podía salir. O la sacaban y se iba, y se daba atrás, que no iba a haber nada tampoco. O se quedaba ahí, hacia pis ahí, y bueno, lo hizo. También, es complicado, hay que ir al baño antes. Otro de los puntos, de repente, es que la entrada termina siendo bastante cara con respecto a... un DVD, después de verlo en tu casa, pero no, ya hablamos que yo iba a ser la parte negativa de todo esto, ¿no? Tipo, el costo del ingreso al evento, de repente si tienen plazas de comida y eso, se termina encareciendo un poco más. Las plazas de comida son caras y también recuerdo cuando fui a ver a Rob Zombie no había agua. ¿Se terminó el agua? No puede ser. Se terminó el agua y solo había cerveza y whisky nada más. No había agua ni Coca-Cola. Ahí me hubiera quedado yo. Claro, sé que te quedaba, pero yo no tenía ganas de tomar eso hasta ahora. Pero bueno, mientras el whisky esté bueno, o la cerveza de repente esté buena, se banca. Pero bueno, el agua es fundamental para mucha gente, sobre todo si hay, por ejemplo... Costo sería otro de mis puntos. Es caro. A veces es caro, pero bueno, estamos viendo un artista que es una vez. A veces, pues muchas veces también por la geografía donde estamos grabando el programa, decimos, vienen una vez y después andás a ver cuándo vuelven. Claro. Porque viste que las giras maravillosas 2x3 están por otros continentes y por acá no bajan. Así que me parece que también, si vale la pena, si te gusta la banda, realmente si vale la pena invertir algo, puedes comer algo antes de ir, puedes ir al baño antes de ir. O sea, tenés que tomar todas las precauciones para que la homeostasis biológica se mantenga y después disfrutar de la fiesta. Importante, hay que ir temprano. Porque las filas eran muy largas, todo el día que fui. Ustedes han ido a recitales, ¿no? Sí. No, hay que ir temprano. Por eso estoy en la parte negativa, en realidad. Pero, o sea, me estoy poniendo en el personaje, pero está bueno. Otra de las cosas, hay que ir bastante liviano. Sí, hay que livianar las cosas. Hay que livianar. Hay que ver la aplicación W Underground o alguna que le emboque en realidad para saber si va a ser frío o va a llover. Es cierto, es. Ir lo más liviano que se pueda. Mujeres, bolsos grandes, no. No, imposible. Chicos, mochilas, no. No. O sea, lo más livianito a la cintura. Sí, aparte hay algunos en donde te revisan y no te dejan pasar con mochilas, a veces tenés que guardarlas, ni con cámaras tampoco, así que hay que ir livianito, salvo que tengas esas micro cámaras maravillosas así para filmar con el ojo, ya así futuristas, pero así que livianitos y bueno, cumplir con todas las reglas, no se te dicen no pases esto o no pases lo otro. Otro de los puntos que está pasando últimamente hace unos cuantos años a esta altura son los celulares arriba que no te dejan ver. También, el que está atrás no está viendo, está viendo tu celular. Está viendo tu celular y, o sea, si yo hubiese querido ver el celular, me compro el DVD y lo veo en la pantalla de 32-44 que tengo en casa. Claro, el celular es la continuación o el estandarte, digamos, la traducción del siglo XXI de la bandera. Antes llevabas la bandera, verdad. Y no te dejaba ver con la bandera y el palo. Ahora es más chiquitito, pero está todo el mundo sacando fotos. Así que... Y filmando. Bueno, una cosa importante, tiene que tener cuidado donde guardan la plata. Es muy importante eso. Sí, es muy importante. No te decís en Europa no robarán, pero acá en Latinoamérica robarán. Porque siempre la gente habla de Europa como un lugar fantástico. Es como que morís y vas al cielo, ¿no? Pero ellos también roban también. También, que, sí, bueno, sí, sí. Hay que tener cuidado donde uno deja, no ponga las billeteras en el bolsillo de atrás, ¿sí? Una cantidad de cosas. No lleven, por ejemplo, yo no llevo la cédula acá que voy. Porque si pierdo todos los documentos y no, una fotocopia de cédula. También. En Argentina el DNI, no sé, la fotocopia del DNI. Totalmente. Muy importante, si tenés que tomar algún medicamento, tomalo antes. También. Porque aparte, si llegas a ser, por ejemplo, en pastillas y te cachean y te dicen, ¿qué son estas pastillas? Y no, es porque para la presión arterial, es para esto. Y no tomes alcohol. No tomes alcohol. Todo eso. Siguiendo con la parte de los síntomas. Claro. Obviamente. Así que están todas las precauciones, así que ya tenemos, cubrimos, toma los medicamentos, anda al baño, come antes, lavate los dientes. Beliviano. Bueno, una cosa que me comentó un amigo, cuando fue a ver a Prodigy, hace años en la Knife, que vos estabas y no te quedaste, pero la gente que estaba adelante, el sonido estaba tan alto que se le jodían los oídos. Bueno, eso con la incorporación de los Array últimamente, la nueva equipación, esos parlantes que se cuelgan, está muchísimo más medido en realidad. Es que ya tapones, ¿no? Y se escucha bastante al unísono en todo el espectro del evento, ¿no? Hay repetidores y un montón de cosas.
Totalmente, que aparte hay gente que no entiende qué es lo que pasa, que atrás de la cabina de sonido que vos tenés en el medio del campo de fútbol, donde estés en el estadio, tenés entonces también otra columna de red, que son esos parlantes colgados de una columna. Eso es para repetir entonces las frecuencias esos medias, son los famosos repetidores. Repetidores, porque si no la gente que está en las tribunas atrás del todo no escucharía nada. Escucharían una bola sónica, una bola sónica, escucharían una cosa así. Pero bueno, está, más o menos los pros y los contras de ir a un concierto. Ir a un concierto. Y gracias a Depeche Mode, que la última vez habían dicho que no volvían a Sudamérica y volvieron a caer. Lo vio nuevamente. La verdad que bueno, sí. Esperemos que vengan otra vez. Por lo menos para la gente que no puede. Y vamos a ir otra. Totalmente. Así que bueno, ¿a ustedes qué les parece? Lo raro es que de repente no hayan parado en cuanto vieron que algo no funcionaba y decir un chequeo. Porque aparte, para que la gente que no está medio avispada de todo esto, antes de que empiece el concierto, se chequea todo el sonido, se chequea el video y todo lo demás. Pero en el caso de que falle, no sé, podés parar unos 15 o 20 minutos y decir, con lo que esperó la gente para ver el concierto, que ahora te compras la entrada un año y medio antes, sí, más o menos. Decís, podés parar de repente a hacer un chequeo. Siempre tengo dos dudas en los conciertos, siempre. Cada vez que miro los conciertos es... A veces eligen, por ejemplo, cuando vi que fui a la Kraftwerk, ¿no? Primero estaba la Portuaria. ¿Qué tiene que ver la Portuaria con Kraftwerk? ¿Quién elige las bandas antes? No, eso es una cuestión que, por ejemplo, ahora con la ley de medios, tiene que haber una banda nacional. Por ejemplo, ahora, en este mismo momento que hace menos... Portuaria con Kraftwerk en Argentina, ¿no? Pero en Argentina capaz que esa ley ya estaba desarrollada y tenía que... Podía haber otra banda. ¿Podría haber otra banda? Miranda, Moncho, Poncho, ¿cómo es? Poncho. 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 ¿Podría estar Poncho? Poncho, Miranda. No sé. Claro, Leo García, alguien. ¿En serio? ¿Cantando Selva antes de Kraftwerk? Sí, sí, claro, sí. Que sí. ¡Wow! Claro que sí. Y después vino Radiohead. Bueno, está bien. Pero, me pato bastante bien, ¿no? Pero, Selva. Eso estuvo Freddy Krueger. Yo lo miraba y decía, ¿pero qué está pasando acá? ¿Quién elige estos lives? Hay una cuestión, sí, de, con esta última ley de medios, de que tiene que haber una participación nacional. Antes de, si viene Kraftwerk, no te pongan a pecho de fierro. Sí, tiene que haber una, lo que se llama curaduría, tiene que haber una cohesión entre quién está antes y quién bueno, está después. Bueno, eso también va en que tantos amigos tengas de parte de la producción. Y lo segundo, en el puesto de venta, por ejemplo, en este toque, vendía franquecitos. No había nada de Kraftwerk, había cosas de la Portuaria o cosas de Radiohead. Y capaz que no le llegó el merchandise. No había nada, ni los vendedores de la calle tenían cosas de Kraftwerk. Está claro, lo que pasa es que no llegó el contenedor de merchandise. Llegó tarde. Casi me muero, yo justo quería comprar una remera, no hay. Ahí la Portuaria me dice. Pero hubieras arrancado para el 11, en el 11 tenés de todo. Pero estaba en Mandarin Park, que estaba chaval. Claro, es como medio, porque viste que allá no es que tenés una senda peatonal en la avenida, no, están los camiones, viste, que están por saliendo del puerto. Y es medio peligroso irte hasta ahí caminando. Qué raro eso que no había merchandising. Bueno, es como el recital ahora de Depeche Mode, si ibas y cuando terminabas, no, tampoco, otro problema, no tienes que irte. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Hablamos de eso. La logística también de llegar a algún lugar, si bien, de acuerdo a lo que yo leí en algunos sitios y demás, de la, digamos, la ciudad entonces de La Plata, tiene como esa precaución de que hasta una hora y media después salen ómnibus, mientras se llenan, los ómnibus van saliendo hasta una hora y media después de cada concierto, es algo como las compañías de buses, de micros, tienen esa precaución. Es mucha gente también, hay que ver que si se llena un estadio y son 5.000, 10.000 personas. Hay que ver cómo evacuarlas también después. Esta es la experiencia. Y no podés dejar a toda una ciudad sin locomoción, porque lo vas a poner justo junto. En este toque de Kraftwerk, los taxis no paraban en la puerta, no te paran. Te tenés que ir una cantidad de cuadras alejado de la puerta. Muy loco eso. No, que es distinto también de lo que nos pasaba, por ejemplo, también yo, que tengo varias Greenfield encima en Argentina. Eso iba a decir, las Greenfield últimamente también, por una cuestión. Acá había taxis. Claro, en excepto en Uruguay, por ejemplo, que en Uruguay, en todos los conciertos. Como somos mucho más bourgeoisie, digamos, somos más burgueses, yo creo. Todo el mundo aprovecha y el taxi aprovecha de decir, se para en la puerta, hay una fila de 40 taxis, claro, esperando para que te vayas cuando adentro a tu casa. Después, no. No, allá no. Y no te paran. No. En el teatro de verano, cada vez que hay espectáculos, también tenés una línea. Claro que sí. También. Sí, pero acá no. Y justo en el estadio de Depeche Mode de La Plata, por ejemplo, si vas en tren, no te puedes volver en tren. Ya no había trenes.
Claro, sí, totalmente. Son ese tipo de cosas de logística, decís, o si conseguís un auto o bajas el auto con amigos o algo, si no... Renuncia a Macri. Y así nos estamos viendo. Bueno, dejen ustedes opiniones, obviamente, en la caja de comentarios de si les ocurre otra cosa positiva o negativa de los conciertos o lo que sea, déjenlo abajo, así que bueno, nos vamos un poquito más de música y ya volvemos. Todo lo que sucede alrededor del mundo está aquí en Vitamina. Llegan las noticias globales. Vamos al tema central de este quinto bloque. El precio de la fama. Precio de la fama. En Uruguay ahora está por llegar el señor Boris Brejcha y bueno, se levantó todo una... Un revuelo, una controversia. Una controversia sobre cuánto vale un artista y qué ha hecho para que valga eso. Y bueno, estamos hace como una semana con todo eso, hicimos un video que lo van a ver en YouTube también. Creo que sale ahora este viernes. Ustedes están escuchándolo el sábado realmente, pero el viernes ya salió, así que están acá en YouTube, Vitamina DJ News, ponen YouTube y van a ir a ver toda la parte de los videos, en el cual hicimos como una cantidad de datos que tiene que tener un artista para, por lo menos, ser como famoso o conocido, ¿no? Claro, vos podés hacer tu propia investigación de decir qué tan conocido, qué tan famoso es un artista. Más allá de la fama, está todo en cuestión de gustos, ¿no? Es conocido o famoso para alguna gente que lo sigue. Más allá de que haya algunos artistas que ya son, digamos, mainstream, que son de interés general, casi rozando ya con el pop, porque colaboran con otros artistas, tienen su sello, no sé, le falta una línea aérea para viajar ellos sin pagar, creo. Pero si no, podés investigar distintas cosas, y bueno, hay que ver entonces también en cada lugar qué influye en el precio. Que son unas cuantas cosas. Por ejemplo, primero, ¿a qué lugar lo vas a traer? Porque dependiendo de eso, tenés el claro, costo. Era una cosa que estábamos hablando justamente con Adrián y con Gonzalo. Es que traer a un artista no son 5 pesos en realidad. Oh, no. Alquilar un lugar, los equipos. Vamos a poner en situación a otros países. Claro. $1 en Uruguay está alrededor de 29 pesos uruguayos. Así que la tasa de cambio 29.1, imagínense. Más o menos. Si un DJ anda rondando los $5,000, $8,000, más o menos, eso lo pueden calcular por 29 y van a saber más o menos cuánto es lo que termina costando realmente. Totalmente. Así que el factor, digamos, de lo que trae un DJ, es el factor fundamental, ¿no? Y muchas veces el caché del DJ es el gasto mínimo que vas a tener comparado con lo que viene después. Porque después, por ejemplo, si te lo mandas tipo festival y te traes una carpa, tenés que alquilarte la carpa, el lugar, la amplificación, quién te arme y quién te desarme, claro, los permisos para la gente que la carpa, la seguridad, todo. Exactamente. La seguridad, el estacionamiento, sí. Y bueno, y después sí, generalmente, las luces. Generalmente cuando bajan artistas de cierto renombre, se arreglan con otros países cercanos también, claro. Y eso baja considerablemente el caché. Bueno, para que la gente no sepa, se divide. Lo que se hace, por ejemplo, pongámosle, viene Carcox a Paraguay o viene Carcox a México y estás en Estados Unidos y te quedas cerca, lo cruzas. Totalmente, porque es más barato que bajarlo a Europa. Sí, totalmente. El viaje en avión es mucho más corto. Y bueno, y aprovechás, de paso cañazo. Lo que no te baja los costos de producción locales. No. Obviamente. Bueno, por ejemplo, acá en Uruguay, para que tengan una idea, convengamos que no es lo mismo viajar de una ciudad a otra en Europa que viajar de Montevideo a Buenos Aires a tocar en 2 días consecutivos. Claro. ¿No? No, bueno, no, pero igual, para que la gente más o menos entienda cuánto es un costo acá, un sueldo mínimo acá en Uruguay, ¿qué serían? $700. Más o menos, sí. Más o menos, $300. Un poco menos. Tenemos que ver el Instituto Nacional de Estadística, pero un poco menos. Bueno, pero háganlo entre 500, ponele, y $600. Eso es lo que es un sueldo mínimo, y bueno, de ahí es lo que saca la gente. Para vivir, era una fiesta. Sí. Así que bueno, a veces cuando las entradas superan los $100, que acá eso pasa, no muy seguido, ¿no? Pero pasa, la gente empieza a saltar. ¿No? Sí, sobre, bueno, el artista, mi pumpan y tal. Y aunque no llega a los 100, ya con los 70, anda para protestar, pero bueno, claro, lo que yo siempre les digo, hay que ahorrar durante el año, ahorrate el aguinaldo. Desde un tiempo a esta parte se estila bastante, por lo menos acá en Uruguay, largar una primera tanda de anticipadas, o que le llaman Airbus, en realidad que sale. O sea, son de muy bajo costo, que no avisan lineup, no avisan absolutamente nadie. ¿De cuánto estamos hablando? Por ejemplo, si una entrada al mismo día tal cuesta $100. Puede rondar entre los 350 pesos y 400. No, hablemos en dólares nada más. $10. $10, $11, puede ser de los 10, 11, 12, $10, $12. La entrada a 15. Poner a 2 meses de distancia. A 2 meses de distancia sin, o sea, si bien la producción ya tiene delineado quién va a bajar. Sin nombrar al artista, sin nombrar lineup, sin nombrar lugar.
más o menos si vos sos asiduo a esa clase de producciones o fiestas o eventos, como le quieran llamar, uno va y aporta esos 10, 12, 15 dólares de repente, y ya se hace de esa entrada. Ahora, sí, también pasa que, por ejemplo, acá en Uruguay siempre se deja casi todo para último momento, y hasta que no divisa y que no divisa hasta no ver el line-up y después el line-up, hasta que no se asegura de cuántos amigos van a ir y todo lo demás, a todo esto ya debe rondar en los 1000 pesos más o menos, los 90 dólares. 90 dólares. O sea, avisen que de 15, ¿no? Ya saltamos a 30 dólares, 35 dólares más o menos, claro. 900 pesos. Sí, las diferencias son sustanciales. Mucha gente, por ejemplo, que ya es asidua a festivales o ya sabe lo que va a buscar, aprovecha las oportunidades que tenés de pagar, por ejemplo, en cuotas, directamente al festival, o si no, por ejemplo, Creamfields en el Reino Unido, que ya está una institución, apenas terminó la edición de este año, ya te abre la venta de entradas para el año que viene y lo podés pagarte en 12 cuotas. Sin saber nada. Sin saber nada, pero sabés que la fiesta va a estar, te podés ir pagando en cuotas. El campamento de 3 días, todo prácticamente, y bueno, pero eso, claro, pues es asiduo a esa fiesta, que es lo mismo que estábamos tocando en esto. Si tú sos asiduo a cierta clase de evento que se genera 3 o 4 veces en el año, de repente 5 capaz, si el viento está a favor, y a vos te gusta generalmente la parte de la producción de ese evento, sos muy afín a los DJs que traen. Ya no, o sea, si esperás a último momento, o sea, en puerta se ha llegado a pagar 1.500, 1.800 pesos. Estamos hablando más o menos de unos 50 y 60 dólares. 60 dólares. Totalmente. Sí, a mí lo que me pareció, dos puntos, ¿no? Me pareció excesivo, 2.100 pesos, una segunda tanda, pero también... Es como un Early Access 2. Claro, pero vamos al otro punto. Vienen dos internacionales. Claro que sí. Bueno, pero por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer o qué tendría que hacer cada uno? Imagino que cada uno tiene sus vueltas como para saber... ¿Qué hace el artista? ¿O si eso vale el artista? En principio, informarse de quién viene. ¿De qué manera? Y no ver el último video de la Tomorrowland. Perdón, Tomorrowland. no ver el último, porque yo ya sé que ahí vamos a nombrar Tomorrowland, Aguaketing, vamos a nombrar festivales gigantes en realidad, ¿no? Greenfield. No tocar esa clase de lugares, porque ya sabemos que va a haber muchas luces, pirotecnia. Y mucha pirotecnia, mucho color en la vuelta. Yo me fijo igual eso. Yo me fijo. Está bien, pero primero haces un rastreo también por la otra parte. Claro, solo que tenemos en el Row que te inunda de confeti, que ya sabes que ahí sí. Porque acá en realidad el único lugar... Boiler Room, por ejemplo. Es lo primero que hago. Buscar en un Boiler Room. A ver si el tipo está en un Boiler Room. El Boiler Room te da esa familiaridad en realidad de poder saber qué clase de música. Después sí puedes llegar a ver otros lugares con respecto a más color, más pirotecnia, más sonido. Yo me fijo en los sellos también, por ejemplo. ¿En qué sello editó? ¿En qué sello se editó? Sí. Si tiene sello propio. ¿Quién edita en su sello? Sí, eso habla de los muy buenos amigos que tiene. Exactamente. Y de qué tantas influencias puede tener a la hora de hacer música. Sí, yo también, por ejemplo, le chequeo qué temas está haciendo. Por ejemplo, también los DJ sets. Y también, por ejemplo, también en SoundCloud y en Mixcloud hay mucha información, también muchos sets, porque inclusive podés ir viendo la evolución, porque si encontrás un set de hace un par de años, de repente estaba tocando una cosa, escuchás un set más reciente, estás escuchando otra, así por lo menos tenés una idea de la evolución de qué es lo que está tocando. Generalmente. Entonces, cuanto más reciente sea el DJ set, por ejemplo, mucho más idea tenés de qué es lo que va a tocar. Si sabés que está de gira, probablemente alguien haya posteado algún video o algún audio, que directamente ahora lo podés chequear directamente con el celular. Y un por hashtag, más, buscalo. Un hashtag también. Hay muchas cosas que están tanto en promoción, tanto en Twitter, en Instagram. Ahora, yo me fijo, por ejemplo, en buscar las dos facetas en y realidad. Y sacó vinilos, por ejemplo. Yo me fijo que sacó vinilos. Aunque es importante también sacar en digital, yo me fijo que sacó vinilos, por lo general. Esas son locuritas tuyas, igual. Sí, claro que sí. Pero, o sea, fijarse las dos facetas. Vamos a tocar el caso de Tecnacia, por ejemplo, que es un DJ que ya ha venido un par de veces. Y que él tiene su faceta tecno y su faceta ibicenca. Claro. Totalmente. Sí, ¿no? Es cierto. Y
O sea, ese es un muy buen ejemplo en realidad de qué es lo que iba a venir a hacer Uruguay en el momento que vino. Claro, así que a veces que ni las productoras miran eso tampoco, solo no por el nombre. Claro. Y le llevan chasco a la y gente. Sí, ¿por qué? ¿Por qué ahora está tocando esto? Fue lo que pasó en ese momento en una de las claro. que vino. Claro, totalmente. Pero también hay un detalle que importa también. ¿En qué posición está en el line-up? Fíjense que algunos festivales, por ejemplo, el line-up está de abajo hacia arriba y otro de arriba hacia abajo. Así que fíjense cómo van aumentando o bajando las horas del line-up. Para que se den cuenta realmente en qué posición está. Si está en el medio va a tocar algo bastante bueno. Si está al final va a descoserla con lo más rancio que tenga, así que lo rompa todo. Si está al principio del line-up va a ser algo muy tranqui, porque en realidad en los festivales cuando se arma 2x3 en general. Eso digamos, te iba a decir, porque hay productoras que te dicen de punta y hacha para arriba desde el minuto cero. Dale con todo. Y te dicen, pero mire, decís, sí, pero viene el internacional atrás. No importa. Vos, como que si fueran las 3 de la mañana. Bueno, más o menos son los tags que tienen que buscar cuando viene un artista. Así que no saben el precio y si valen o no. Pero por lo general, ¿todos artistas valen? Son dos artistas, así que $90 por esos dos artistas vale la pena. Bueno, así que ya saben, busquen toda esa data. Y bueno, cada vez que hay un artista, no se pongan tanto ahí. ¿Cuánto cuesta? Búsquense lo que realmente les gusta, lo que quieren escuchar. No valen por un nombre, busquen eso. Y bueno, nos vamos un poquito a el final del programa. Totalmente. Y esa información que tiene nuestra buena amiga, la internet. Sí. Búsquenla. Bueno, luego de todo este programa, vamos a terminar, Gonzalo, señor Adrián. Tenemos que terminar esto, creo. Y nos vamos a tener que ir. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Aparte, estamos grabando temprano, el Viernes Santo. Viernes Santo. La verdad que sí, para toda la gente que siga la tradición de los cristianos, para las que no también, algunos se benefician del feriado. La gente se arrojó comiendo asado, cosa muy loca. Por acá se dice Semana Criolla también. Semana de Turismo. Semana de Turismo. Porque vieron que Uruguay no tiene religión oficial, así que hay que inventarle un pretexto laico. Entonces para los feriados en los bancos y en el Estado. Así que bueno. Así que bueno, comuníquense por las redes sociales, ya saben cuáles son, ya las acaban de escuchar. Vamos a escuchar de nuevo. Queremos saber de vos. Contáctanos. Nuestro sitio web es vitaminadjnews.com. A nuestro email, info@vitaminadjnews.com. Si preferís WhatsApp, 5989-500-6487. Nuestro Twitter, @vitaminadjnews. Encontranos en Facebook, @vitaminadjnews. O también en Instagram, somos vitamina-dj-news. O podés vernos en youtube.com/vitaminadjnews. Y bueno, luego de todo eso, nos vamos hasta la semana que viene. Mi nombre es John X y me despido de todos estos secuaces que tengo acá. Y nos vemos en el directo de la noche, como siempre. Mírenlo, siempre está en el Facebook. Oh yes. También aquí se despide Gonzalo D'Angelo, diciéndoles qué bueno estar de vuelta con todos ustedes. Los extrañé muchísimo. Y bueno, nos vemos. Muchísimas gracias en este primer programa. Nos vamos a estar escuchando una vez por semana. Nuevamente el viernes. Un viernes. Un viernes. El viernes que viene. Y muy rico todo que se repita. Bye bye. Chao. Adiós.